La bronquitis canina es la inflamación de los bronquios que forman parte de las vías respiratorias de los perros. Los bronquios son ramificaciones de la tráquea que permite que el aire entre y salga de los pulmones. Podemos hablar de un tema bastante importante porque se presenta con mucha frecuencia en estos días en lo que es la clínica diaria, que es la bronquitis crónica canina, como lo había dicho, que es una inflamación crónica pulmonar que se caracteriza por la presencia de tos. Esta tos puede ser seca o tos producente por un periodo superior a 2 a 3 semanas. Esta, si no se trata a tiempo, puede provocar daño irreversible en lo que son las estructuras de lo que es el sistema respiratorio. La causa de esta, por muchas ocasiones, es desconocible, porque es un padecimiento multifactorial. Puede ser provocado por obesidad, por sobrepeso, ya que esto aumenta lo que son la presión abdominal sobre el diafragma y puede provocar lo que son periodos de tos. También puede ser por pacientes que sufren de enfermedades cardíacas y como insuficiencia de alguna de las válvulas, y puede desencadenar lo que son estos procesos de bronquitis. Es importante tener en cuenta que los casos crónicos, la tos puede aumentar con los años y por ende presentar una mayor frecuencia de episodios. Afecta principalmente a perros mayores de 8 años, pero se han reportado casos en perros menores de esta edad. Afecta de igual manera a macho y a hembra, pero tiene cierta predisposición racial en lo que son las razas Cocker, debido a que estas razas, lo que son el diámetro de las vías respiratorias, son un poco reducidas, pudiendo provocar lo que son estos periodos de tos. El síntoma principal son tos. La tos que puede ser seca o tos producente, que se da mayormente en altas horas de la noche, horas tempranas de la mañana, cuando el clima está fresco, el perrito comienza a toser, toser y toser y toser. Tenemos también lo que son intolerancia al ejercicio, un perrito que se cansa muy rápido, un perrito que no soporta el cambio de clima, porque si pasa un clima caliente o un clima frío, comienza a tener esos episodios de tos. El tratamiento es bastante sencillo, pero hay que tener en consideración que es un padecimiento que no va a tener cura. El perrito va a pasar con estos periodos de bronquitis, con estos periodos de tos, toda su vida. Siempre es importante determinar cuál es la causa de la bronquitis, así que este perrito tiene que pasar por todos sus exámenes complementarios, exámenes de sangre, exámenes de heces, serología, para poder determinar cuál es la causa que está provocando estos periodos de tos y así instaurar lo que es un tratamiento. Nora González, Noticias 12.